Buenas noches, entramos en materia deportiva. La dirigencia morada aseguró que todavía no tiene claro qué hará con los jugadores a préstamo para el próximo torneo, pero sí confirmaron que el defensor Kendall Waston no irá a la Liga Deportiva Alajuelense, como se rumora en el ambiente. El jerarca tibaseño explicó que revisarán el caso de todos los futbolistas que están fuera de la institución hasta que termine el certamen, con el fin de analizar dónde necesitan reforzar el plantel para el siguiente campeonato. Los casos de Waston y Mauricio Castillo, que son los más destacados, tanto en Pérez Celedón como en Cartaginés, están en observación, aunque ambos tienen contrato con el Deportivo Saprissa por varias temporadas. Está bajo préstamo Pérez Celedón y el préstamo termina ahora a mitad de año, y con lo cual él es jugador de Saprissa, a la liga no va a ir, eso sí se lo digo.